inaugurado en Jerusalén un nuevo centro dedicado a Santa Raquel, destinado a hijos de inmigrantes en Israel. Un nuevo espacio donde sentirse en casa. Después de más de 200 años y por tercera vez en la historia, se abrió la tumba del Santo Sepulcro. Las imágenes de lo que allí se ha encontrado. La séptima edición del Bazar de Microempresa para Mujeres Palestinas, evento del Consulado Americano que implica artistas y artesanos de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza. Gracias a un pequeño incidente que tuvo lugar por casualidad hace 10 años, el artista palestino Yassan Grave realiza sus cuadros con café árabe. Ya son 50 las exposiciones organizadas. Una de las principales postales de Tierra Santa, el desierto de Judea, es rico en reservas naturales. Caminar por él también es pasear por las páginas de la historia de vida de Jesús y del pueblo de Dios. Niños de toda edad y procedencia, sonrisas y mucha, mucha alegría. En esta atmósfera familiar se bendijo el nuevo Centro Santa Raquel, promovido por el Vicariato de Santiago para los Católicos de Lengua Hebrea, destinado a acoger a niños y jóvenes, hijos de inmigrantes en Israel. Cingaleses, eritreos, filipinos, etíopes, es una iglesia que acoge. Respondiendo así, positivamente a la demanda de ayuda, este nuevo centro ofrece una valiosa asistencia infantil, entre otras cosas. Como bien sabéis, tenemos un nuevo desafío que es acoger con los brazos abiertos en la iglesia a muchos inmigrantes, refugiados y demandantes de asilo. Y tenemos también el gran desafío de ocuparnos de sus hijos. Sus hijos tienen menos de 3 años, están completamente expuestos. Probablemente son la población más frágil hoy en Israel, mientras que los niños de más de 3 años van a la escuela, pero en cambio no saben dónde ir por la tarde, porque los padres trabajan y ellos necesitan ayuda para las tareas. They need help with homework. En una ceremonia íntima y simple, el administrador apostólico para el Patriarcado Latino, Monseñor Pizzaballa, en la tarde del jueves 10 de noviembre, inauguró este nuevo espacio. Un proyecto que ha sido posible gracias a la generosidad de donantes, entre ellos los Caballeros del Santo Sepulcro, la Misión Pontificia, el World Vision y el Dear Foundation. Primero les acogimos a todos en la pequeña casa del Vicariato de Santiago, hasta que un día el padre custodio, el padre Pizzaballa, vino y me dijo: la casa es demasiado pequeña, busca algo más grande. Y gracias a Dios, los capuchinos nos dieron la bienvenida y nos dieron permiso para rehabilitar una parte de su propiedad. Un centro abierto todos los días con múltiples funciones. Jardín de infancia para unos 30 chicos que desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde están en casa. Después, el colegio para más de 40 chicos, que llegan a ser unos 80 durante las vacaciones, que aquí encuentran una ayuda en el estudio y un lugar seguro donde estar. Y finalmente, un lugar para jóvenes católicos de expresión hebrea, que los fines de semana tienen un lugar donde encontrarse, rezar, hacer retiros y divertirse. Estoy muy contenta de la inauguración de este nuevo centro más grande para poder así tener más niños. Seguramente nos permitirá hacer mejor nuestro trabajo con todos los chicos. Estoy muy contento porque llegar a una ciudad tan cosmopolita y llena de tradición y cultura, de ritos completamente diferentes, y hacer nuestro trabajo de todos los días entre los niños que vienen de todas partes. Algunos son etíopes, eritreos, filipinos, de Sri Lanka. Musa, por ejemplo, es mitad árabe y mitad filipino. Está dedicado a Raquel, la matriarca, cuyo amor por sus hijos está descrito por Jeremías y está citado en el Nuevo Testamento, en referencia a la matanza de los inocentes. Raquel lloró por sus hijos y no quiso ser consolada, porque ya no están. Queremos que este centro sea un lugar donde la madre Raquel pueda rezar por nosotros, como seguramente María y el resto de madres de la Biblia, pero especialmente Raquel, que en el Nuevo Testamento es recordada llorando. Entonces vendrá aquí y reirá, sonreirá por nuestra alegría. Un centro que encarna plenamente las palabras del Papa Francisco, que afirma que a través de ellos se realiza el sueño de Dios en la historia. Los niños, de hecho, son el futuro, son la fuerza, los que van adelante, son los que ponen la esperanza. Thank you.
60 horas. Es el tiempo en el que la tumba de Jesús, custodiada en la edícula del Santo Sepulcro en Jerusalén, permaneció abierta el 26 de octubre, por primera vez desde hace 200 años y por tercera vez en la historia. Estas son las imágenes con la losa de mármol del altar retirada temporalmente, bajo la cual ha surgido una segunda losa agrietada, y por tanto, la roca original está debajo. A través de métodos tanto directos como invasivos, tales como ultrasonidos o rayos X, se están realizando análisis de varios tipos para estudiar no solo la tumba verdadera, sino también la presencia de roca en los lados del sepulcro. El nuevo aspecto que tendrá la edícula facilitará a su vez la identificación de los visitantes y la preservación del lugar, hasta el cierre de los trabajos previsto para la próxima Pascua, en marzo de 2017. Vienen de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza, y cada una de ellas aporta una faceta única de su propia tradición. Se trata de mujeres palestinas del Palestinian Women's Microenterprise Bazaar, evento organizado por el Consulado Americano en Jerusalén y que tuvo lugar el 16 y 17 de noviembre en el Hotel Ambassador. Diseño libros y pequeñas historias para niños. Desgraciadamente no hay editoriales en Gaza, así que todo el trabajo está fuera. En Líbano, Jordania, Arabia Saudí. En los últimos tiempos me han publicado varios libros, pero por desgracia no los he podido recibir. Cuando oí hablar de este bazar me entusiasmé y tuve una idea. Imprimir los dibujos de mis libros en postales, camisetas o tapas de cuaderno, de tal manera que las personas los pudieran ver también fuera de los libros. Muchas de nosotras a menudo no tenemos la posibilidad de venir a Jerusalén, por ejemplo desde Belén, para exponer. Esta, por tanto, es una gran oportunidad en la que personas extranjeras y de Jerusalén pueden ver nuestras creaciones. El evento llega a su séptima edición y cada año reúne artistas y artesanas, especializadas en creaciones que reflejan y dan nueva vida a las tradiciones propias de su pueblo. Y así, paseando entre las mesas, uno se encuentra con accesorios, alimentos o herramientas guiadas y únicas. Comencé creando vestidos. Después un día fui invitada a participar en la Semana de la Moda en Amán. Quería mostrar que era de Belén, por lo que pensé en qué podía hacer que fuera realmente específico de mi ciudad, hasta que me vino a la mente, madera de olivo. Y me dije, ok, quiero crear algo para mis vestidos de mujer con madera de olivo. Y creé estos accesorios. Comencé a trabajar en el comercio con mi madre hasta que tuve una idea. Comenzar a producir para las esquinas de las casas. Cada uno podría tener un rinconcito tradicional. Así en 2013 comencé a realizarlos y ahora tengo a 16 mujeres asalariadas con este proyecto. Estoy muy interesada en el arte palestino, árabe e islámico, y es por ello que trato al máximo de incorporarlo en mi galería, que está en Albiré, en Ramala, para ofrecer una imagen amplia de este arte. Las mujeres implicadas participan en una formación que va desde el desarrollo de los productos, al marketing, la relación con el cliente, hasta la comunicación y promoción online, sobre todo en contextos complejos, donde la modalidad tradicional de comercio es difícilmente aplicable. Mi proyecto de artesanía se llama Aguja e Hilo y está hecho a mano al 100%. La idea nació de la necesidad de deberme mantener, ya que en Gaza no hay trabajo. Tengo muchas demandas de Cisjordania, pero es muy difícil importar y exportar desde Gaza por el cierre de las fronteras. Es también complicado conseguir materias primas y mi trabajo se resiente. Para mí ha sido una gran oportunidad poder venir a Jerusalén porque de 30 mujeres que han pedido el permiso, solo 7 lo han conseguido. Entre los puestos llenos de visitantes, presente y pasado se unen, dejando espacio a posibles nuevas combinaciones. Hago estos trabajos desde que tenía 8 años. Es una antigua tradición palestina. Estos hilos vienen de las espigas del grano. Los coloreamos con un tinte especial y una vez preparados, los usamos y los ponemos dentro de todo. He comprado este objeto. Se llama sal. Lo usaban para los matrimonios. Ponían dentro el arak y los cacahuetes alrededor, y después lo llevaban sobre la cabeza para la boda.
no es un artista como el resto. Yassine Grave es un artista que sustituye colores al óleo y acuarelas por el café árabe que compra en la tienda de alimentación del campo de refugiados de Deishesh, junto a la aldea de Hortas en Belén. Comenzó a diseñar sus propios cuadros con café después de un incidente acaecido durante sus estudios de arte en Damasco, hace unos 10 años. Desde entonces, sus obras incorporan en el café árabe fragmentos de historia, patrimonio tradicional y las creaciones de su imaginación. Estaban preparando mi proyecto de final de carrera en la universidad. Un día, mientras estaba tomando un café caliente, con una pipa de agua, shisha, la taza llena cayó sobre el cuadro que estaba dibujando a lápiz. No tenía tiempo, debía ir a la universidad. Al llegar vi que el café se había secado, creando un efecto muy bello. Entonces, decidí presentar mi proyecto con café. Antes de comenzar a pintar, Yassine prepara el café dejándolo a fuego lento para recibir no a sus amigos, sino a otro tipo de invitados. Los destellos de su mente y los frutos de su fantasía, que después incorpora en un cuadro con un talento extraordinario. La gente estaba acostumbrada a ver pinturas al óleo y acuarelas o dibujos a lápiz, pero los colores del café son totalmente diferentes. La gente lo bebe líquido, pero decidí dejar que la gente lo probara con los ojos. Aroma del alma es el título de su última exposición con 23 pinturas del pintor palestino, que exponiendo en diferentes centros y ciudades, está difundiendo un nuevo estilo y está continuando un recorrido iniciado cuando tenía 8 años y que sigue a través de experimentos artísticos que reflejan una visión innovadora. Trato de crear obras que cuesten poco. El café no es muy caro, pero que tengan un gran valor artístico. Un paisaje árido en el cual la naturaleza se muestra tenue con tonos pastel y verde, surgiendo del calor, pierde fuerza. Es el famoso desierto de Judea, citado en las narraciones bíblicas del Nuevo y del Antiguo Testamento, además de una de las principales postales de Tierra Santa. La región desértica se encuentra a pocos kilómetros de Jerusalén. Partiendo de la Ciudad Santa y yendo en dirección al Mar Muerto, se puede admirar el paisaje montañoso en el cual viven comunidades beduinas árabes que mantienen costumbres nómadas. Con una extensión de 1.500 metros cuadrados, está rodeada por las montañas de Judea y el Mar Muerto. Es un terreno rico en reservas naturales, montañas, picos y lechos de ríos. En este lugar no es difícil encontrar camellos, algunos animales típicos de esta región. Resistentes al calor, son capaces de retener el agua y la energía para atravesar el desierto y hoy son también una atracción turística. Es muy diferente montar un camello respecto a un caballo. El camello es muy alto y no se lo aconsejo a quien tenga miedo a las alturas. Pero esto es lo de menos porque en realidad es una bellísima experiencia. La visita de estos paisajes áridos forma parte también de los itinerarios de las peregrinaciones. Es una experiencia impresionante. Es bellísimo estar aquí y ver dónde tuvieron lugar los hechos del pasado. Antes solo había leído sobre estos lugares en la Biblia. Y ahora, estar aquí, madre mía, es una experiencia increíble. El desierto nos gusta mucho y sentimos la presencia de Dios en este lugar. Presencia que en el mismo lugar fue percibida ya hace milenios, desde el inicio de la historia del pueblo de Dios. La Biblia prácticamente ella nace en medio del desierto, a gente puede decir. La Biblia prácticamente nace del desierto. En el Antiguo Testamento tenemos en primer lugar la figura de Abraham,
que busca la esperanza para la construcción de un pueblo. Además, en la historia de Israel, la figura de Moisés con la primera experiencia del desierto, no como fuga, sino con la pregunta a Dios: ¿quién eres tú? ¿Dónde debo ir? Mas como aquella pregunta: ¿quién eres tú? ¿Para dónde voy? Dios le había mandado conducir al pueblo hasta la tierra prometida, y así durante 40 años los israelitas atravesaron el desierto. Él acepta guiar al pueblo para su liberación, y esto en el desierto posibilitó la experiencia del encuentro con Dios. Probablemente Juan Bautista, que tenía la misión de preparar la venida del Mesías, vivió aquí. Sobre el río Jordán que baña este desierto, Juan predicaba la conversión y el perdón de los pecados, y Jesús recibió el bautismo. Después de este episodio, vivió una fuerte experiencia en el desierto. Justo después del bautismo, aquí en Tierra Santa y durante 40 días, Jesús experimenta el desierto, donde fue tentado por el demonio. Esta experiencia de preparación y, por tanto, el fuerte momento de su vida en el cual se prepara para las grandes tentaciones del mundo. La tentación del ser más, la del tener más y la del poder. El lugar que tradicionalmente recuerda este momento de la vida de Cristo es el Monte de las Tentaciones, sobre el cual encontramos un monasterio greco-ortodoxo. La imagen del desierto se ha convertido en uno de los principales símbolos de Tierra Santa. Todavía fascina por sus significativas características físicas y por su relevancia en las Sagradas Escrituras. Como comenta el profeta Oseas, el desierto no es un lugar de sufrimiento, fuga o peligro, sino de encuentro con el amor de Dios hacia su pueblo. El libro de Oseas, capítulo 2, versículo 16, dice esto: por eso yo la seduciré, la conduciré al desierto y hablaré a su corazón. Después, en el versículo 21, dice: te haré mi esposa para siempre, te haré mi esposa en la justicia y en el derecho, en el amor y en la benevolencia. Christian Media Center tiene la misión de llevar al mundo el mensaje de Tierra Santa, la tierra del quinto evangelio. Retransmisiones, reportajes, noticias, documentales, actualidad de la Iglesia y de la vida diaria de los cristianos de Tierra Santa. Tú también puedes ayudar en esta misión de dar a conocer y difundir el mensaje de Tierra Santa. Ayúdanos. Visita nuestra página web.